familia, regresamos con un nuevo video que sé que les va a gustar porque por fin vamos a tener la oportunidad de buscar propiedades en el juego que están a la venta, que aún no están acuñadas porque Aplan acaba de sacar una página donde vamos a poder encontrar toda esta información. Antes que nada, quiero pedirles disculpas porque en el momento mi micrófono no está funcionando y se oyen unos ruiditos muy extraños. Ya voy a comprar un micrófono nuevo la semana que viene porque la verdad sí se escucha medio feo el audio. Así es que mil disculpas por esto, pero empecemos. Esta nueva página se llama Aplan Marketplace Analytics, que más o menos quiere decir análisis del mercado de Aplan. Y lo que se va a poder buscar, ahorita se les enseño, vamos a poder buscar actividad general del mercado por volumen y valor, como quien dice qué tanto se ha vendido en este día, hace 7 días, hace 30 días, y el volumen de propiedades que se han vendido y el valor, el precio en UPEX. No sé si en dólares también se puede o no. Vamos a poder buscar propiedades no acuñadas por ciudad y barrio. Eso es muy importante para nuestros jugadores nuevos porque queremos que ellos busquen las propiedades más baratas cuando empiezan para que hagan las primeras 3 colecciones. Esto los va a ayudar muchísimo. También se va a poder buscar propiedades en venta por ciudad, barrio y colección. A ustedes que les gusta vender y comprar todo el tiempo, por fin van a tener algo que les ayude. Y propiedades propias por ciudad, barrio y colección. Creo que esas son las de nosotros. Lo que dice aquí es que cada uno de estos gráficos estará disponible, estas opciones, en el sitio web de Aplan y se actualizará periódicamente, al menos una vez al día. Así es que no estará actualizado cada 5 minutos, cada hora, solamente una vez al día. Y me parece que son a las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Voy a dejar este documento por si lo quieren leer con más calma. Como siempre, en el canal de Discord del Barrio Latino, en la sala de eventos de Aplan. Pero en fin, vamos a esa página para que veamos qué es lo que podemos hacer. Esta es la nueva página de los análisis del mercado de Aplan y vamos a ver qué se puede hacer. Este es el mercado secundario, la actividad. En los últimos 30 días, en solamente en UPEX, se han intercambiado esta cantidad de UPEX. Miren más cuántos millones de UPEX, que creo que en dólares es 1.7 millones de dólares. El volumen de las transacciones en los últimos 30 días ha sido de 151.405. El promedio de transacciones, el volumen de transacciones en UPEX por día son casi 60 millones de UPEX, que serían 60 mil dólares. Y el volumen total de propiedades que se están intercambiando, vendiendo, comprando, son 4.065. Ah, mire, antes que se olvide. Acá dice que eso se va a actualizar entre las 4 p.m. y las 5 p.m. tiempo del Pacífico todos los días. Y también dice aquí que por favor se den cuenta que la información tal vez esté incompleta. Así que si queremos ver, por ejemplo, cómo estuvo el volumen de transacciones después de la apertura de Nashville, ponemos desde el 1 de noviembre aquí, cuando quieren que empiece la búsqueda y cuando se termine, vamos a poner el 4. Aquí aceptamos y miren esto. ¿Cuándo fue que sacaron? El miércoles, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sería lunes, martes, miércoles. Miren nada más. Ese día se intercambiaron un volumen de 102 millones de UPEX y empezó a bajar todo. Esta línea no sé de qué es. Si alguien sabe, que lo deje en los comentarios. Pero se pueden dar cuenta cómo
hubo muchas transacciones durante la apertura de Nashville. Pero si a ustedes les gusta, están interesados en ver cómo se mueve el mercado por volumen, esto les ayudaría mucho. Aquí tenemos el volumen diario de las transacciones entre jugadores. Durante la apertura de Nueva Orleans hubo un total de 7,725 intercambios de compra y venta. Y en Nashville solamente hubo 6,351. Yo pienso que eso se debe al precio de las propiedades en Nashville, que están mucho más caras que en Nueva Orleans. Lo siguiente, y eso es muy importante, son las propiedades que aún no están acuñadas, que no están minteadas. Esto les va a servir mucho a los nuevos jugadores. Lo que vamos a hacer, vamos a buscar las propiedades más baratas que aún no se acuñan en Nashville. Para los jugadores nuevos, vamos aquí a Nashville, le damos clic aquí afuera de esa ventanita, dejamos que piense el sistema. Si quieren buscar por barrio, pueden ponerla aquí, pero vamos a buscar por toda la ciudad. Y si son jugadores nuevos, busquen que diga que son FSA aquí en esta. Le podemos quitar esta opción que sea falso. Si lo escogemos, nos va a dar la opción de darnos propiedades que no son FSA. Pero esto es para los jugadores nuevos. Como pueden ver, el precio promedio en UPEX son 6,000.1. Son 6,100 UPEX. De estas propiedades que aún no se acuñan, tenemos el precio más bajo, que son 576 UPEX. El más caro son 20,000 UPEX. Una propiedad FSA. En el momento hay casi 30,000 propiedades FSA disponibles. Lo que vamos a hacer es aquí donde dice Mint Price, el precio de Mint o el precio en que se acuñan. Vamos a apretarle dos veces para que nos dé el precio más bajo hacia el más alto, porque eso es lo que quieren hacer ustedes, los jugadores que son nuevos. Y si en un momento quieren llegar a hacer su red de propiedades para buscar tesoros, siempre compren las más baratas. Eso es lo principal, porque se van a comprar muchísimas. Siempre van a querer comprar las propiedades más baratas en la apertura de una nueva ciudad. Bueno, como pueden ver, estas son las propiedades que nos está indicando en el momento que están disponibles. Pero como dijeron, eso se actualiza solamente una vez por día. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar esta dirección para ver si es cierto que está disponible. Vámonos al juego. Como pueden ver, aquí está la propiedad. Miren nada más los precios. 959, 800, 1000. Tienen de dónde escoger. A ver, esta 800. Así es que si son jugadores nuevos, vénganse para acá para que hagan sus colecciones de Rey de la Calle y el City Pro. Hay muchísimas, muchísimas. Con el bonus de 4500 UPEX que les dan para empezar, les va a alcanzar comprar muchas de estas y las pueden vender después. Esta nueva página les va a ayudar muchísimo a ustedes que son jugadores nuevos. Así es que se las recomiendo. Un ejemplo rápido. Digamos que quiero encontrar en Chicago en el momento para que siga comprando propiedades para mi red de propiedades para los tesoros. ¿A poco está esta? Si está, la compro. Si está, la compro. Una vez se los digo, vamos a ver si es cierto. Nos vamos a Chicago y aquí vamos a ver si estaba mintiendo esa página o no. Déjenle cambio el juego. Era 10,450. Ya vieron, ya está vendida esta. Me mintieron. Ya sé qué vamos a hacer, porque yo no puedo comprar FSA. Nos regresamos a la página y vamos a buscar que no son FSA. Aquí lo voy a poner falso, porque no me interesan las FSA, porque no puedo comprarlas. Aquí la apretamos dos veces, pero creo que ya estaban filtradas del precio más bajo al más grande. Vamos a ver la más cara de 20,000. Ahí está, 4,320. Vamos a copiar esta. Nos regresamos al juego.
Vamos a buscarla. Es esta. Miren, es esta. Ya vieron cómo ya está comprada, no está actualizada, como dicen. Habían dicho que entre las 4 y las 5 tiempo del Pacífico, que es ahorita. Ahorita tenía que estar actualizando esto. Tal vez les ayude en algo, tal vez no. Pero creo que para los jugadores nuevos esto va a ser muy, muy importante. Aquí están las propiedades que están a la venta. Ahora vamos a ver si esto funciona. Vamos a buscar propiedades que tengo en Brooklyn a la venta. Y lo vamos a buscar por barrio Brooklyn. Y vamos a ver si salen en dólares. Estoy buscando el de Coney Island. Aquí está, perfecto. Colección. Oh, solamente quiero de colección de Coney Island. No quiero que City Pro, ni Nubi, ni Rey de la Calle. Solamente quiero las que están en esa colección. Dejen, busco la dirección de mi propiedad para ver si sale o no. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner que tiene este número 3002. Miren, aquí está mi propiedad. La minti, la acuñé por 260 mil UPEX, que fue por el precio que se vendió. Y en el momento estoy pidiendo, ya entendí, porque en esa estoy pidiendo dólares, no UPEX, pero nos va a dar el precio en UPEX, que son 8,400,000. Interesante. Esta página no nos da lo que se está vendiendo en dólares, los va a convertir en UPEX. Si estos dos precios son diferentes, especialmente este, quiere decir que ya la han vendido antes. Si nos regresamos, miren esta, ya se vendió por lo menos una vez. La mintearon por 3,465 y se vendió la última vez. Quién sabe cuántas veces se ha vendido. Se vendió por 40,000. Y ahora este nuevo jugador, quien la tiene, el que la compró por 40,000, la está vendiendo por 99,000 UPEX. Esta la mintearon por 80,000 UPEX. Aún no la han vendido en el mercado. Pero ese jugador, el que la acuñó, está pidiendo 14 millones. Y aquí si le aprietan esta flechita, los lleva a la siguiente página de las otras propiedades. Y esta aquí dice propiedades adueñadas. Pero lo que no entiendo es que esas no están a la venta. Nos regresamos a Chicago. Y le voy a poner en el barrio de el Chinatown. Porque ahí tengo 4, creo. Si se tarda mucho más en esta sección. A ver. ¿Cuánta? Chinatown. Aquí nos va a indicar cuántas propiedades ya están compradas en ese barrio. La de Chinatown es de colección, así. Solamente 552. Y vamos a poner los primeros tres números de mi propiedad para ver si sale. Miren, esta es mi propiedad. La acuñé por 5,548 UPEX y la estoy vendiendo por 53,000 UPEX. Pero no me dice quién es el dueño. Soy yo, pero no me dice que soy yo el dueño. No sé cómo me ayudaría esta información. Si ustedes saben cómo es que esta información nos ayudaría en el juego, dejen un comentario, por favor. La que a mí más me interesa es esta. A ustedes que son jugadores nuevos, aquí es donde se tienen que venir y buscar el precio más bajo posible. Como les dije, no tiene todas las opciones que tenía el UPEX World, pero por lo menos nos están dando algo. Pero vengan aquí en esta página, cuando vayan al canal de Discord. Ya les dije, les voy a dejar este pinchado en los mensajes. Aquí le aprietan acá y los va a llevar a la página que apenas vimos. Para que así ustedes empiecen a ver si les ayuda o no esta nueva herramienta que nos ha dado Apla. Y como conforme esté pasando el tiempo, creo que van a tener más opciones y va a ser más fácil de usar. Es que les dejo este documento. Aquí lo aprietan y los va a llevar donde van a poder seleccionar diferentes categorías para hacer sus búsquedas. Bueno, familia,
un video cortito. Espero que les haya gustado. Una vez más, perdón por el audio. Espero que en unas semanas ya los videos que haga yo se escuchen un poquito mejor. Dejen un like si les ayudó esto. Mañana revelan las colecciones. Es que lo voy a subir esta noche para que cuando anuncien las colecciones en Nashville se vengan aquí y se fijen qué propiedades van a poder comprar o qué propiedades están disponibles en ese momento. Les pido que le dejen un like, familia. Eso me ayuda muchísimo. Ya casi llegamos a los 250 miembros. Cuando logremos eso, voy a regalar o regalo 3 propiedades en Chicago o voy a prestar 0.5 Sparks por una semana a 3 jugadores. Así es que los ganadores van a decir que si quieren la propiedad o que si quieren que les preste el 0.5 UPEX por una semana. Y también les dejo el link por si quieren que les regale el NFT de mi explorador. No vale nada, pero a los primeros 1,000 seguidores les voy a regalar un NFT para agradecerles que están viendo los videos. Si tienen alguna sugerencia de algún video que quieran ver, díganmelo con gusto. Estoy terminando uno que me pidió Julio, explicando sobre la billetera del juego, los activos. Ya terminé de grabarlo, solamente tengo que editarlo. Pero me gusta hacer esos videos porque sé que les va a ayudar en algo. Bueno, familia, nos vemos despuesito. Seguiré buscando tesoros en Chicago porque ahorita están muy buenos. Estoy encontrando muchos y bien fácil. Y nos vemos despuesito en el metaverso.